It's chirping in a faraway place. The summer breeze blowing on the love your face. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera edición de la nueva versión de Florida Vice. Estamos Alessandro, Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar una semana de programas de wrestling en televisión. Vamos a hablar de NXT y de Dynamite, y W Dynamite. Vamos a empezar ahora pues, con estos programas semanales aquí en Patreon para Ras de Lona, hablando de esta guerra de los miércoles por la noche. ¿no? Y hemos empezado hablando ahora de estos programas que son de la fecha del día 29 de abril de 2020. Y bueno, vamos a ir a hablar de cada detalle, como siempre hacemos cuando realizamos shows. Pero como siempre, te pregunto, Fede, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar en Florida Vice eh, Este revival, justamente, ¿no? en este regreso de, del programa, ya hemos tenido creo, algún... Alguna vez han tenido algún pasaje por por esta edición, digamos, de, de la Barcelona Universe, pero ahora lo vamos a hacer propio, ¿no? Nos vamos a, a apoderar de, de este espacio. Y creo que estamos en un buen momento dentro de todo lo malo que está pasando. En las noches de los miércoles siguen, siguen su rumbo como se puede, pero así de todo creo que nos han dejado. Buenos programas y cosas para, para comentar, que siempre es lo que buscamos acá. Así que contento con, con este espacio que se está abriendo nuevamente. Eso mismo. Bueno, tenemos shows interesantes para comentar el día de hoy. Solo recordarles que ya que esta es la primera semana, estamos dejando el programa para que lo escuchen en general. No hay, no hay problema para que puedan escucharlo, pero para escucharnos a partir de ahora, suscríbase al Patreon para seguirnos semana a semana revisando aquí NXT y Dynamite. Y bueno, empecemos hablando de NXT. Tenemos que. Al inicio hay un recuento de lo sucedido hasta ahora en el torneo por el título Cruiserweight, interino. Vuelve Mauro Ranalo a comentarios. Pero antes de que nos podamos emocionar mucho, también decir que está Beth Phoenix. Pero como ya decimos, ya hablábamos de esto en el directo anterior, están haciendo un buen trabajo para venderte lo importante que es ese torneo Cruiserweight, ¿no? Con esa, ese video introductorio, hablando un poco de las historias de cada luchador, ¿no? y los resultados. Eh, ha sido gran parte del show esta semana también el torneo Cruiserweight. Sí, definitivamente es creo que lo, lo más grande que está teniendo actualmente NXT Porque bueno, también tiene como algo diferente, hablábamos la semana pasada de, de eso, ¿no? Como que se sentía un poco más real, si se quiere. Ahora tuvimos como una pequeña charla sobre. Bueno, el deporte real, el deporte de entretenimiento, ¿no? Estuvimos hablando del KF, de UFC, un poco charlamos sobre ese tema, ¿no? Sobre esas diferencias. Y como nos gusta un poquito dentro de nuestro entretenimiento, de nuestro mundo ficticio, que es el wrestling, nos gusta un poquito de, de un toque real, a veces un toque que se sienta competitivo. Y creo que esto lo tiene porque, bueno, tiene muchas cosas en juego diferentes, ¿no? Tiene el aspecto de Drake Maverick. Eh, no sé, luchadores que como están buscando también su oportunidad de brillar, luchadores que debutan como el hijo de fantasma, luchadores que se renuevan como Shakala, entonces es como que se siente fuerte, se siente importante y lo están vendiendo así también, están trabajando mucho con los personajes, con, con estos videos, con cómo lo presentan todo, tiene como un, un ambiente diferente, creo que eso es lo, lo mejor que está diferente de lo que estamos acostumbrados a ver. Y bueno, con grandes talentos, sobre todo. Es una, una gran mecha, me parece. Y el primer combate en la noche es Iseya surf Scott contra el hijo del fantasma. Y se ve que Scott está como frustrado, más intenso, ¿no? Mientras que Fantasma está más relajado, obviamente, porque Fantasma ha ganado su primer combate. Scott ha perdido el primero, así que quiere los puntos. Fantasma está parado en la segunda cuerda. Scott le aplica una huracanrana desde ahí. Fantasma aplica una super huracan rana, remata con un flojo splash, pero cuenta en dos. Fantasma salta en su tope hacia afuera. Luego intenta el Phantom Driver, pero Scott gira, atrapa a Fantasma en una cobertura y se lleva la victoria. Así que está en uno a uno, igual Fantasma. Luego Swurf hace una buena promo, diciendo que él es quien más necesita el título y que al final será Surf's House. Así que ahí quedamos. Por el momento en este grupo, Swurf tiene 1-1, uno uno, igual Fantasma. Qué bueno que es. Yo, yo, realmente, yo soy muy fan de, de él, ¿sabes? De, de las indies. Y siempre me pareció que tiene como ese. Además del talento en el ring, que es bastante obvio. Eh, tiene un estilo, un, una onda, ¿no? Un, como un carisma natural, así. Tal vez no, se, no sean genial las formas, no sean memorables. Son buenas, me a ver se defiende bien el micrófono pero tiene ese, no sé, ese carisma como al caminar, al moverse, ¿no? Y además en este combate, como bien ya mencionaste vos, el tema de la intensidad, creo que con su performance, digamos, no sé, uh -huh. sus gestos, su, sus palabras, ¿no? Eh, durante el combate le agregó un punto extra de justamente eso, de intensidad, que viene también acompañado de toda esta previa que se siente, ya que veníamos hablando al comienzo. Que creo que le hace, el combate lo hace mejor, porque el combate en sí es un buen combate, pero teniéndolos en cuenta lo que son ellos, puede haber sido sí, claro. diez veces mejor el combate. Sí, sí. Pero ¿no? ese es tipo de, de, de historia o de, de historia del mismo combate que se cuenta, que no es común en WWE, porque no hay este tipo de torneos, ¿no? Con puntos, de pensar en ha perdido el anterior o a que vaya por la victoria en el siguiente, ¿no? Y por eso es una historia que no se cuentan regularmente y ahora que tienen la oportunidad le sacan provecho, ¿no? A, esa, a ese tema, ¿no? Por ejemplo, ahora con, con Suerge que quería la victoria, también con Drake Maverick, ¿no? Y funciona bien porque lo puedes ver, lo, o sea, lo puedes entender fácilmente. Es un sistema de puntos, hay que ganar puntos, ¿no? Claro, ¿quién diría que, que las victorias y las derrotas son importantes, ¿no? <laughs> en el mundo del Brasil. Eh, cuando justamente, o sea, muchas veces nos dejamos hablar de, de eso, ¿no? A veces no tiene sentido, los resultados, parece que no importa. Y uno, como que eh, se pierde o pierde interés. Bueno, acá vemos cómo efectivamente eh, sí se, se logra, se vuelve interesante algo. Cuando decir, no es que haya ya el juego, sino que es a mediano y largo plazo, pero al importar las victorias y las derrotas, ya tenés a, a un sol frustrado, a un hijo de fantasma más confiado, eh, y eso es contarlo muy bien esa historia. Entonces. Le da otro nivel de combate solo por tener, digamos, un contexto diferente, ¿verdad? Eh, a mí me gustó mucho eso. Me gustó ver a, a al Sol molesto desde el principio, ¿no? Cuando se escapaba de la cuenta y, y Fantasma le, le, le hacía el gesto de por poquito, ¿no? Le decía como, mm. estuviste a esto de perder. Y la, la cara, ¿no? Si bien a veces no, no se escucha del todo lo que llegaba a decir, pero más o menos... Vas viendo cómo se está preocupando de que, bueno, un 2 a 0 es imposible de, de remontar en este torneo. Un 1 a 1 todavía tiene, tiene chances. Entonces, está, está bueno eso. Y al final también, ¿no? Cuando, cuando queda como. Viste que gana, pero no, no, no es la felicidad de que ganó, Está contento. Está como todavía en ese esa, ese, ese, esa calentura de combate, ¿no? Esa, ese, digamos, Esa adrenalina de... Yo te dije, ya Nada, O sea, es como que el tipo ganó y lo está todavía disfrutando de la victoria. Está como todavía molesto, ¿no? Bueno, carajo, gané, ¿no? Está como en ese, en ese espíritu que también me parece que, que se le imprimió muy bien a, al personaje suave. Después tenemos una promo de Dominic Dayakovic. De está paseando ahí frente a un jardín o algo, hay árboles al fondo. Habla en contra de Johnny Gargano y de su esposa. Dice que luego de la promo que hicieron la semana pasada, dice que como que se queja de todo, ¿no? Dice que a ver si la próxima semana Johnny puede respaldar sus palabras contra alguien que es el doble de su tamaño. Así que tendremos ese interesante combate la próxima semana del babyface pequeñito contra, perdón, el babyface eh, grande contra el hill el pequeñito a su lado. <laughs> Sí, la dinámica es interesante, lo que no fue tan interesante fue la promo, me parece, ¿no? Sí, sí. No es el fuerte de, de Jakovic. Aparte tampoco le dieron mucho material, ¿no? O sea. Es cierto que no tenía mucho que decir, está ahí en camiseta, con un árbol de fondo. O sea, realmente. Eh, esa promo, no sé, es una promo que podría ser vos si haciéndola, podría ser yo. Eh, es un tipo hablando, realmente no. No se siente más que eso, o sea, es un tipo. Alto hablando. O sea, eh, no. No es demasiado. Lo que sí, claro, el combate puede ser interesante, seguramente lo sea. Pero, pero no es el fuerte Aisha Tampoco han hecho demasiado con él como para venderlo de otra forma. O sea, hasta ahora ha sido el tipo que se enfrenta a Kit por lo menos yo así lo veo en, en, en NXT, ¿no? Como. Un poco más que eso pero bueno ojalá esta rivalidad, una rivalidad o tenga una rivalidad o sea una historia y pueda desarrollarse un poco más el personaje luego viene una de mis partes favoritas del show que es cuando el hijo del fantasma luego del combate no está como hablando consigo mismo no diciendo que eh, sí bueno tengo que ganar no en español no dice que tengo que ganar el título cruce crucero porque ese título tiene que ser para todos los mexicanos dice no y justamente dos enmascarados, que pueden ser o no mexicanos, intentan secuestrarlo otra vez, así como la semana pasada, pero vuelven a fallar. El fantasma se defiende, al final termina escapando, ¿no? Y no lo secuestran, pero aún están obsesionados con llevárselo, ¿no? Y las autoridades no intervienen. <laughs> Esto fue ya muy gracioso porque... O nos reímos la semana pasada de que, bueno, hubo como tres... hubo dos secuestros y ya un intento en el estacionamiento y no hay más seguridad, no hay nada, cuando uno esperaría, no sé, que ya hubiese algún tipo de, eh, no sé, de guardia, o, o que hubiese un poco más de, justamente, de, de prevención, ¿no? Ahora los tipos directamente entraron, ¿no? Hasta, hasta el ring, hasta la zona del ring, y lo más necesario es pensar que si lo hubiesen logrado reducir, digamos, <laughs> y llevarse forcejeando el tipo desde ahí hasta afuera, ¿no? O sea... Eso es lo que yo pensaba después. que Porque bueno, digamos que... No, claro, porque dos tipos es, de traje. es claramente más práctico agarrar a la gente en el estacionamiento, ¿no? Porque estás con el carro, te lo llevas al vuelo, ¿no? En cambio, llevarlo desde adentro de la arena hacia afuera es más problemático. Claro, porque, bueno, a ver, digamos, por ejemplo, infiltrarse pueda llegar a, llegar a lograrlo, ¿no? Los tipos, porque van como de traje, ¿no? Pero con máscaras Por ejemplo, por él sí trans con los trajes, sin las máscaras puestas. Sí, consigan alguna forma de entrar con alguna eh, mentir, no sé, logren. Como en las películas, ¿no? Vayan, no, venimos a solucionar esto con un maletín, no sé, pasen por algo y logren entrar y se vayan metiendo por una puerta algo y llegan al ring. Bueno, lo veo, digamos, hasta ahí, po, como una película, lo, lo tolero. Pero ya pensar que parte de, de su plan era llevarse el tipo, ¿no? O sea, ahí sí es mucho más difícil. Irse forcejeando desde ahí adentro, quién sabe qué tan lejos, cómo será la salida más ¿no? o hacia afuera desde ahí. Pero claro, no, no parecía un gran plan, obviamente le salió mal. Y, y aparte, bueno, recordar, ¿no? Se lo dijo la semana pasada dijo, el fantasma, es mexicano, a él no lo van a, a secuestrar así como así. Estos claramente novatos ¿no? en el arte de, del secuestro. Así que fue muy gracioso en realidad. Eh, hay que ver cómo continúa la historia. Obviamente está. Hay algo ahí con México, las máscaras, claro. el idioma español, no sé por dónde, por dónde irá. Eh, yo me pregunto qué pasará con Raúl Mendoza, no le estarán donde comer, ¿no? Porque hace, hace meses. Sí, <laughs> hace, hace. tiempo, o sea, Eso es lo peor. Eh, es muy, muy extraño. ese tipo de historia que yo. Creo que cuando generan el, el misterio de este, ¿no? Y, y se van demorando, tienden a ser peores, ¿no? Yo veo que Lee tiene un problema con, con la expectativa y con el misterio, ¿no? Tiende a, a estirar y esperar y construir algo. Y claro, nosotros generamos como una expectativa que no está acorde a lo que después es. Eh, ojalá no sorprendan y esto sea una gran historia. Pero tengo miedo de que sea una tontería al final. Pero hasta ahora es divertido, al menos. Luego tenemos Candice LeRae contra Casey Catanzaro. Candice ahora Gil entra junto a su marido que habla durante la entrada, ¿no? Básicamente la presenta, la pone over, ¿no? Y una de las cosas que dice que me llama la atención es que dice que Candice tiene como las mejores patadas del de, de wrestling profesional de cualquier deporte, ¿no? Y esas patadas son también un gran método anticonceptivo, lo cual me hace pensar en cosas que tal vez no debería, pero bueno. Luego, eh, en el ring, ya en el combate, Casey consigue hacer un par de cosas al inicio, salta en splash, en un splash que es con giro previo, y luce menos impresionante de lo que realmente es, porque Candice lo bloquea con las rodillas. Luego Candice domina, termina aplicando el, la Wicked Step Sister, que es como un Curve Stomp, pero que luce mortal, o sea, parece que la mata a la pobre Casey. Y se lleva la victoria. Y Candice, luego de que se está yendo con Johnny, regresa al ring para aplicarle el Gargano Escape a Casey. Y tenemos ya ahí a Candice LeRae, ahora a Gil. Ah, tengo un par de. <laughs> Estaba deseando en este momento. Eh, tengo un par de cuestiones acá que. Sí, me, me siento mal en este momento porque. Yo quiero darle esa oportunidad y no, no quiero hacer. Un tipo horriblemente crítico y, y malo, ¿no? Y como sentir, ay, qué tipo negativo. Una semana y ya se está quejando. Pero bueno, estamos acá para opinar, ¿no? Hoy opino una cosa, capaz que la semana que viene me encanta cómo están llevando el personaje y, y bueno, me retrataré o diré esta semana me gustó, esta semana no. Pero esta semana no, por ejemplo. <laughs> me gustó lo que hicieron la semana pasada, me gustó como... Te decía, cómo se han presentado, ¿te acordás? Eh, como unos villanos, digamos con Que no se sienten villanos Porque era la charla iba por el lado de Bueno, las cosas han cambiado Ahora la gente aplaude cualquier cosa Que es tóxica Y en realidad los buenos somos nosotros y los que estamos, Nosotros traemos o sea, el espíritu y Llevamos la bandera Y hacíamos todo por el destino Ahora ya no nos soportamos. Era como un discurso más por ese lado Que me gustaba por el, justamente Porque no es Ah, ahora somos los villanos y vamos a ser malos. Era como, bueno, el villano que cree que tiene razón, ¿no? No el es que dice, ah, quiero eliminarlo bueno porque soy malvado. Que el cambio de todo, ¿no? De música, de aspecto, de, de cómo se, se paran el ring, de todo, parece que es exagerado, o sea, justamente va a lo forzado, ¿no? Yo entiendo que parte del cambio de personaje requiera un cambio eh, visual, ¿no? y demás, y que obviamente es como cuando se ponen eh, camperas con capuchas viste, que se hacen heels y empiezan a usar chaquetas de cuero de un día para el otro, y usan ropa negra, y es como está bien, es un mensaje, parte de lo, de lo, del mensaje es visual, además de, de lo que dicen, ¿no? Y además, bueno, de la performance en el ring. <laughs> Pero, no sé, me parece que, que todo junto, ¿no? El, el titantrón eh, la música, Gargano ahí. Gargano, para mí lució horrible también, o sea. No, no le, no le aportó. No sé, no me gustó la presentación. Lució tonto, ¿no? no sé, no, no me gustó nada, o sea. Entiendo que la idea es como que son la pareja y que se apoyan, pero... O sea, me pareció más algo digno de los Canelis que de una pareja claro. gil, Power Power Couple, ¿no? O sea, parece un acto, un acto del Midcart, como. Robert Stone y Chelsea Green Sí, exacto o sea, no lo no sé como ah bueno, somos lo, los dueños de, de todo venimos acá o sea, como ah, no es mi novia, ella es la mejor del mundo ah, no, no sé, o sea me gustó mucho más la agresividad y el tono que tenía en la otra promo, o sea, no lo veo acá y después en cuanto al combate o sea digamos que si se quiere podemos llegar a aceptar todo este cambio brusco en Candy, no Bueno, está bien. Es para demostrar que es Hilt. Si no, nos quedó claro. Le, le cambian todo. Y bueno, está bien. Eh, lo aceptamos porque yo digo, me parece que la imagen es parte del mensaje. Y en el combate creo que se centra más en mostrar el personaje. Que, que bueno, que, que en luchar. ¿no? Eh, está bien. El, 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 el trabajo de Hilt puede funcionar bien así. No tiene que hacer. No grandes, justamente, grandes despliegues para ganarse el público, ¿no? Al contrario, o sea, el Gide es como, bueno, tiene que tener rechazo. Pero justo contra Casey, que luce genial, es como... me un como de terminás pensando un poco, ah", bueno, era un poco más interesante ver a la otra luchadora que verla a ella, cuando a mí en realidad se me gustó en el ring, me parece que es buena. Y no sé, no como que en el, te digo, en el combate me parece que se centró mucho en, en demostrar, ¿no? en forzar eso. No lo sentí natural el que es heel, ¿no? como to, Me imagino como todo el tiempo, bueno, hay que ser gira, hay que ser gira, hay que hacer cosas heel. y El remate está bueno, me gustó. Lástima que, que bueno, obviamente le, le costó mantenerse en pie al final a, a Candy, viste, que lo, lo aplica y el pie de apoyo se le, se le mueve un poco. Que bueno, obviamente hace que quede un poquito menos lindo, pero bueno, obviamente es, es un remate nuevo, o sea, luce genial y va a lucir mucho mejor cuando le aplique más veces y no le pase eso, sin duda. Eh, pero bueno, o sea, me dejó como ahí un poco dudando, ¿no? La semana pasada me había encantado toda la idea, ahora la veo un poco forzada, capaz, pero. Obviamente hay que darle tiempo, no quiero ser tan, tan negativo. Hay una promo de Damien Priest en backstage, que tiene una gran voz, siempre lo he dicho, ¿no? Pero más allá de eso, no hay mucho más. Dice que va a terminar con lo que empezó hace meses, que Keith Lee se bañará en su gloria, la gloria de Damien Priest, y poco más. Y luego tenemos este segmento en el que Matt Riddle presenta a Timothy Thatcher. Dice que a pesar de que WWE se le critica por tener parejas que son medio random, ¿no? Él y Pete Dunne son un equipo de verdad, así como él y ahora Timothy Thatcher. Dice que lo conoce como la palma de su mano, o si conociera la palma de su mano durante dos semanas. Y presenta un, como, es un, como un talk show, un, un programa de concursos, ¿no? Que le ponen el nulli el Bros Show. Es para demostrar el gran equipo que son, supuestamente, ¿no? Y sale Byron Saxton como anfitrión. Y ya desde ahí ya hay un problema, ¿no? Pero bueno, este, este segmento es extraño. Ya lo comentábamos antes de empezar a grabar, ¿no? De que hay momentos... No, no puedes tener una op opinión generalizada de, de, de este segmento porque, por un lado, puede ser gracioso por momentos. Por otro lado, es bastante horrible. Así que está en un espectro bastante especial. Pero bueno, el juego que hacen es que... Eh, hacen preguntas. Uno tiene que responder y el otro tiene que adivinar cuál es la respuesta de su compañero, ¿no? Para ver que sean buenos compañeros el uno del el otro, ¿no? Eh, cuando le preguntan a Reader qué comió de desayuno, Thatcher dice que no, no tiene ni idea. Riddle dice que tampoco sabe, así que ahí está, punto para ellos. Hay un chiste con The Price is Right, ¿no? Porque dice que Timothy Thatcher no quiere comprar una televisión a menos que el precio sea el, buen, el adecuado, pero bueno. Que no necesita él Netflix para hacer Netflix and chill. Habla de una triple threat en una, en una lona de lavado, ¿no? Y tiene connotaciones sexuales, no sé, un, una cosa extraña. Y lo importante de todo esto, luego de que hay segmentos, de, o sea, momentos de comedia que funcionan o no, aparecen Fabian Aigner y Marcel Bartel que atacan a ambos. Aigner lanza a en un back suplex por encima de la barricada, luego terminan aplicándole el European Uppercut Powerbomb a Thatcher en el ring. Y tenemos esa idea del combate que vendría después. Eh, ¿qué, qué segmento, ¿no? Tan. tan especial. Este. Eh, me encanta. A mí, primero que Timo de me encanta. Me parece tremendo luchador y. Me parece muy extraño verlo en WWE. Pero creo que justamente jugar con cómo es con que eres un tipo diferente y, y clásico y eso lo, lo hicieron bien no, o sea, no quisieron vender otra cosa, por ahora al menos y me gusta eso ¿no? que, que bueno sentirlo natural yo creo que siempre es eso es lo mejor es sentir un luchador moviéndose en el terreno que le quede más cómodo porque eso es lo que va a ser mejor o sea obviamente eh, conocer otros rangos y ampliarse siempre es bueno para mejorar, pero eh, no sé, es un cambio <laughs> muy brusco verlo a tan en David WWE, ¿no? Eh, lo, lo primero negativo de esto fue es a Saxton, ¿no? Apareció ahí fue como oh no, por Dios, qué horrible va a ir a Saxton, ¿no? El traje todo, eh, horrible Por otro lado, me encanta el, el personaje marihuano de, de Riddle, o sea que sea tan obvio, tan descarado me parece brillante. O sea, es, es comedia tonta, ¿no? O sea, es comedia americana clásica, ¿no? O sea, eh, American Pie, ¿no? Ese tipo de, de humor. <laughs> es Movie, o sea, es, es humor americano, básico, pero es gracioso. O sea, que no sé que en el mundo de Brasil, que hay un tipo que te da con un personaje de marihuana, me parece. El No WWE, parece muy gracioso y que o sea tan. Descarado, así que el tipo diría: Ay, no me acuerdo que hice esta mañana. Que viva como, como siempre así, fumado. Parece muy divertido, sobre todo porque es ruido, ¿no? Y uno como que tiene un poco ese concepto de él. Eh, las respuestas del juego son bastante horribles, porque tiene como ese doble sentido, que es un poco tonto. Y justamente es el humor que más me gusta. Pero bueno, lo valoro por, por ser algo diferente dentro de todo, por ser, no sé, hasta te diría algo atrevido dentro de lo que podemos esperar y, y porque en realidad me, me encanta un poco esa dinámica que tienen, es graciosa porque es muy básica también en la comedia, no, pero el tipo como clásico y, y recio y duro, ¿no? Y el tipo chill, cool, así como smooth, ¿no? como es rebel. Obviamente son la pareja dispareja y es una comedia Tío, muy clásica que funciona eh, no sé Riddle por ejemplo Riddle, perdón, Tacho, eh, ahora no me acuerdo, pero yo he leído que, que no usaba teléfonos inteligentes, que tenía como un teléfono de tapita, viste como un no sé, Star Trek, algo así todavía, o sea, como que es un tipo que me lo imagino que no tenga realmente una televisión en su casa, o sea, o, o que tenga una vieja que mire VHS de, de, de lucha, ¿no? Para, para aprender, o sea, no me lo imagino con una tablet mirando. Algo moderno. Eh, entonces no me pareció gracioso dentro de todo, dentro de lo horrible. Eh, y bueno, obviamente lo más interesante es ese, ese combate con ...con Imperium, ¿no? Es más gente del estilo justamente de él. Y bueno, eh, alguien con quien ya ha tenido bastante historia en el pasado, así que ahí hay algo interesante además de, de la parte cómica, digamos. Adam Cole hace una promo en backstage, se queja del hecho de que defenderá el título de NXT contra Velvet in Dream la próxima semana, pero dice que aunque Velvet in Dream no se merezca la oportunidad, igual va a defender el título y lo va a, va a retener, va a seguir siendo campeón. Luego tenemos Charlotte Flair contra Mia Jim. Charlotte bloquea un tope de Mia hacia afuera y toma el control. Mia aplica la tarántula en las cuerdas, no queda tan limpio. Sube la intensidad en los golpes. Mia aplica Soul Foot. Charlotte casi que no lo vende porque se recupera rápido. Mia busca aplicar Protect Your Neck, pero Charlotte lo evita. Encaja la Figure 8 para someter y llevarse la victoria. Y luego, lo, lo más importante de todo esto sería que aparece Yoshirai después del combate. Le grita furiosamente cosas en japonés a Charlotte como si fuera Asuka y termina diciéndole en inglés que luchará en la próxima semana. Bueno, el combate me resultó algo... Algo pobre, digamos, y, y poco dramático. Pobre no porque haya sido malo en sí, sino porque, bueno, o sea, le faltó, me parece, eh, un poco más de, de consistencia. Creo que eh, Mia acción se, se venía veniendo bien en NXT, o sea, la veía como una de las horas top, así con... horas con experiencia. O sea, como una fuerza importante. Y si bien no es que Charlotte la haya dominado al 100%, se vio como que sin demasiado esfuerzo le ganó fácil, digamos, ¿no? Creo que lo sentí un poco así. Eh, incluso, no sé, algunos momentos, algunas transiciones hay como flojas, como de posicionamientos... O sea, cuando a mí me pasa mucho cuando un, un luchador por ejemplo salta de la esquina hacia el rival un salto que le da justo para que el rival le, le pegue digamos pero que vos no sabes qué movimiento quiso aplicar el que saltaba no sé si me explico me pasa muchas veces saltan de la esquina justo a la distancia que, para que le den una patada pero ellos no llegaban con ningún movimiento O sea, están saltando solamente <laughs> hace un golpe eh, me pasó de, de ver algún movimiento así que era como que bueno eh, ¿Por qué está entrando de esta, de esta forma al ring de vuelta cuando Charlotte, o sea, Charlotte hace como una salida por la esquina, ¿no? que pasa por encima de las cuerdas, da una vueltita, está por el otro lado? Mia Jim la ha buscar Y su forma de, de volver es volver directo a, a la ofensiva de Charlotte. ¿no? Tiene detalles así que como que le hicieron lucir un poco menos, me parece. Cuando yo esperaba, digo, bastante más de, de Mia Jim. Y creo que no fue más que nada eso, o sea, ninguna alusión impresionante. O sea, solo... Lucio mejor, Charlotte, Lucio superior. Y no sé, esperaba algo un poco más fuerte entre ambas. A ver si con Dios va a ir historias diferentes, me imagino que sí. Y habrá que, que esperar entonces para ver ese combate. Uh -huh. Hay un video críptico de Cross y Scarlett. Lo que no es críptico es lo que dice que es próxima semana, así que seguramente aparecerán por fin para presentarse. Luego intentan entrevistar a Casey Catanzaro en backstage y le está viendo una doctora, ¿no? Le está atendiendo luego del combate con Candice. Y la entrevistadora le pregunta y una actualización sobre tu lesión. Y no sabe, ella no sabe responder nada. La doctora dice que tampoco, así que le hubieran preguntado a ella primero, ¿no? Y luego aparecen Johnny Gargano y Candice Le Y Candice les dice que ahora todo es diferente en NXT una cosa así. Y bueno, un pequeño segmento ahí para complementar lo anterior. Luego también aún no se sabe quién atacó a Finn Balor la semana pasada, pero Balor va a salir la próxima semana para retar a su atacante. Y luego tenemos Dexter Loomis contra Shane Thorne. Y Dexter Loomis la semana pasada había salido para ayudar a Velvet in Dream en el Main Event, lo que sería una movida babyface de su parte. Y ahora está luchando contra Shane Thorne, que es heel. O sea, no sé si nos quieren vender a Dexter Loomis como babyface, pero ahí está. Tienen a referee, Una referee que se nota que es nueva, ¿no? Porque hay un momento en el que casi se cruza en el medio de los luchadores. Y, pero felizmente no, no pasa nada. Thor intenta un tornado DDT desde la esquina. Loomis lo lanza por los aires. Loomis atrapa a Thor en un spinebuster Luego al final le aplica un Yuanagi. Encaja el Side Triangle Choke. Thor se desmaya. Y victoria para Loomis. Qué, qué horrible todo esto. <laughs> Hay muchas cosas malas acá. Eh, bueno, primero el tema de qué diablos es Dexter Loomis, ¿no? Yo estoy diciendo que con ese look no puede ser face nunca porque eh, me da creep, ¿no? Me da... no sé cómo decirlo en español, pero o sea, me da uh, miedo, da, da miedito, o sea. Como yo decía, no le confiaría un niño a Dexter Loomis. No, o sea, ahora que yo tengo una sobrina, por ejemplo, ahora que tengo una, una relación con los niños, para mí era muy lejano Ahora que tengo un niño en la familia, pienso en los niños. No sé, pienso, no le pondría a esa bebé para que se saque una foto con él, no, no sé, no se la dejaría para, para que la cuide un rato, por ejemplo, no sé, porque tiene una cara muy extraña, o sea, tiene un bigote muy raro, no sé, su forma de entrar al ring es horrible, se <laughs> <laughs> va reptando. Por el ring, eh, no sé, realmente me da muy mal rollo, digamos, un término que no se usa mucho acá, pero que se entiende también. Y eh, me parece que no fue una vez por su pasado como eh, Samuel Shaw, que era como un, un, un perverso, pero es un tipo que da mucho, para mí, me, o sea, yo digo, seguramente este, eh, ¿cómo se dice? Cuando ya tenés la mente como. ¡Ah! Ay, es, estás como, ¿Tienes un, un prejuicio? Claro, tengo un prejuicio, o sea, estoy ya como mentalizado, de verdad también, de que, de, de que él es así, pero bueno, realmente para mí luce a eso. Hasta, la, hasta, la, hasta la, la vestimenta, es un tipo que está con un pantalón normal y sin camiseta y con guantes, o sea, es una forma extraña de vestirse, ¿no? O sea, como un tipo que estaba vestido de ropa de calle y de repente se sacó una camiseta nada más y se pone ahí a luchar, ¿no? O sea. Esto me lo Están vendiendo muy fuerte, ¿no? La semana pasada estuvo contra el Dispute de Dispute dera Ahora sí. Está ganando combates en squashes, básicamente, ¿no? Y, y sin demostrar mucho el personaje, eso es lo que me vuelve loco. O sea, que si lo, lo estuvieran vendiendo como un heal con la valencia que tiene, podría ser interesante. Si lo estuvieran vendiendo como un face, si quieren, si quieren romper con el prejuicio de que se ve tan heal, podrían hacerlo. Pero como yo realmente no he visto hablar ni hacer nada, es como. ¿Por qué tengo que prestar la atención a este tipo de, de repente cuando me parece tampoco en el ring aporte mucho? O sea, es como, no sé, no entiendo realmente esta repentina exposición de, de Loomis Aparte, ya digo, en el ring tampoco es que valga mucho la pena. Y ver a James Thorn en esto, o sea, es como, wow, ¿cómo han pasado los años y algunos no les han hecho bien, no los han dejado en un buen lugar? Porque yo cuando lo recuerdo, lo recuerdo como... Uno de los lugares interesantes que, que yo buscaba para ver hace mucho tiempo y bueno ha quedado ya en un squash ante Dexter Lumis. Se muestra que Jake Atlas habló la semana pasada con Drake Maverick dándole ánimos luego del combate. Hay una promo de Keith Lee en backstage. Tiene la voz afectada no luego del ataque a la garganta de la semana pasada y amenaza a Damien Priest para el main event. Y tenemos el otro combate de la noche por el torneo Cruiserweight. Drake Maverick contra Tony Nice. Nice toma el control desde el inicio, siendo mucho más grande y fuerte. De paso se mete con él, ¿no? diciéndole que llore, que así se pone over. ¿no? Drake se molesta, hace el comeback. Nice lanza a Drake en German Suplex contra la esquina. Drake evita la Running Nice. Aplica el Step Up Bulldog en la esquina, pero cuenta en dos. Drake salta en elbow drop desde la tercera cuerda, pero Nice esquiva y Drake se lastima el codo. Luego Nice sube la tercera cuerda, pero Drake lo hace caer sobre la esquina. Le aplica un Welver Bulldog desde ahí arriba, que luce muy bien. Y es un gran final para el combate, que termina así, con Drake Maverick llevándose la victoria, pudiendo ganar un punto entonces en el torneo, y ahora haciendo la promo luego, diciendo que le va a ganar a Cullida la próxima semana. O bueno, cuando se enfrenten, no sería la próxima semana, pero cuando ese combate final del grupo, está ya esperando a Kushida. Y no es porque querer sonar repetitivo, no es porque querer darnos palmas en los hombros entre nosotros mismos, pero lo venimos diciendo, ¿no? O sea, si vos le das un contexto y le das el sentimiento de importante a los combates, pueden contar historias, y si pueden contar una historia, y todavía se la das a gente que la puede contar bien, te van a dar en un par de minutos, aunque no sea un combate espectacular un buen combate que te va a interesar mucho más es que 16 horas seguidas de rol o sea y este, este es un caso así es un buen combate o sea aparte de, digamos dentro de lo, en el aspecto del ring no y los movimientos es un buen combate obviamente bien ejecutado todo buena acción pero cada uno en su rol eh, bueno sobre todo Drake Maverick es un gran underdog no ya lo hemos visto incluso con esta mezcla con la vida real no, todo este, este. Bueno, su despido y demás que ya hemos hablado también. Pero vende todo muy bien. Ese, el daño del codo, creo que lo vende bien. Lo vende justo porque a mí me gusta que se vendan los, los daños. que es, Está bien llorar un poco, ¿no? Tocarse la, la parte del cuerpo que duele. Pero hay que seguir luchando. No, no, no pretendo que el tipo después no pueda hacer nunca más un enganche para, para atacar o que no pueda hacer más nada porque no tiene sentido. Así que es un. Incluso se está agarrando todavía en la cobertura. Así que me parece que es una gran venta del daño, y mientras lo hace, o sea, lo hace de forma muy dramática. Aparte, claro, todo lo que haga él siempre tiene un toque extra, ¿no? Es como este tipo se está tirando en un elbow drop y la falla y es como, no, ese, ese fallo le puede causar, costar la carrera. Es como, no todo lo que se y termina teniendo como un tono. Ay, no, qué horrible, va a perder la oportunidad de su vida. Y bueno, eso lo hace genial, me parece, le queda perfecto. Y si bien Nice no luce tan bien así con, en su rol, de, o sea, su rol dominante, no es un tipo que se haga odiar tanto, capaz con el trash-talking y eso, es tan bueno como un buen trabajador, digamos, es, tan buen, es un wrestler bastante completo, entonces lo hace bien, no es como, ah, qué tipo que domine de una forma eh, odiosa, no que sea realmente eh, ser molesto y ser... Superior al otro, pero lo hace bien, lo hace correcto, así que queda muy bien para el combate y otro combate del torneo que es muy satisfactorio. Y con esa promo final, tú te quedas pensando que, bueno, que bien, Driss Maverick tiene un punto, ¿no? Pero te acuerdas que el último oponente es Cuchida, ¿no? Y dices, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero es interesante, oh. la historia está ahí, es muy interesante de seguir. Para la próxima semana se anuncia. Charlotte Frey contra Io Shirai Johnny Gargano contra Dominic Dayakovic y Adam Cole contra Velvet in Dream y vamos al main event que es por el título norteamericano de NXT Keith Lee defendiendo ante Damien Priest Lee saca a Priest del ring lo levanta en Gorilla Press estando parado atrás de la barricada y desde ahí lo lanza contra el filo del ring que es muy impresionante Lee luego intenta embestir a Priest en ringside pero Priest se mueve y Lee manda a volar la barricada Pris domina. Lee lo lanza contra una esquina en un pounce. Lee salta en tornillo hacia afuera. Intercambian duros golpes, patadas en el medio del ring. Pris aplica un gran falcon arrow. Luego salta por encima de las cuerdas sobre Lee afuera. Lee aplica un gran superplex a Pris, levantándolo de a pocos. Pris distrae al referee metiendo el cinturón al ring. Y mientras tanto intenta golpear a Lee con esa vara ¿no? que usó la semana pasada para golpearlo en la garganta. Pero en este caso Lee. Lo detiene, le dice No, 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 yo soy limitless Y se lo quita Aplica al final y dos powerbombs seguidas Y se lleva la victoria Bueno, me gustó Mucho el combate Creo que son dos tipos que, bueno a, iban a, Era lógico que lo hicieran Tan bien en, en el ring juntos, ¿no? Por, por los estilos Por, bueno, los, los Físicos que tienen, digamos, ¿no? Eh, así que eso nos dio, en definitiva, un combate justamente duro, físico y de, de buen ritmo, con, con algunos esfuerzos bastante llamativos, como ese maravilloso spot de tirarlo desde el otro lado, que yo cuando lo veo, que lo levanta y que le va a empezar a tirar, digo, no puedo creer que vas a llegar realmente hasta el ring, y efectivamente llega hasta ahí, es, es brutal. Y bueno, los saltos también, ¿no? Y, y la fuerza de. tampoco hay que desmerecer la fuerza de Pulis Martínez, que también le, le aplica unos buenos movimientos. Así que. en ese aspecto, genial. Pulis Martínez dice el, el combate. El Ay, dije, Pulis. Bueno, <laughs> <laughs> seguí. Pero no hice parte tan natural que seguí. ¿Qué no, estaba esperando <laughs> a que no te digas cuenta <laughs> Qué horrible. Lo peor es que en mis notas puse Lee versus Punishment. <laughs> y, y claro, como estoy leyendo de, de, la, de los apuntes, <laughs> bajé la vista para, para comentar y vi y el nombre, qué, qué terrible. Es más, pero te juro que hay algo peor, no solo en el nombre, o sea, yo pongo el nombre del combate, le pongo un puntaje más o menos para guiarme, después a veces lo cambio, y pongo algunas frases como para comentar. Y pongo gran spot al lanzar a Martínez desde el otro lado. <risa> <risa> o sea, no solo una vez, sino que dos veces eh, le dije el nombre viejo, pero sin darme cuenta en ningún momento en los papeles que son míos, ¿no? Porque bueno, después al aire, capaz que puedo hacer el chiste de, de Hipster, pero esto es algo personal que no iba a ver nadie y me hice el chiste de Hipster a, a mí mismo. <laughs> pero bueno, eso, o sea creo que los dos hicieron un, un tremendo trabajo, Kit Lee luce brutal, luce como un campeón eh, difícil de abatir, como super establecido, por fin creo que tiene el estatus que, que se merece, ¿no? Que, que bueno que uno esperaba para él, así que contento con el, el gran main event. Y bueno, tengo que dejar, capaz que este es el momento de dejar de odiar justamente a dejar de decirle pues Martínez, podremos aprovechar esto para parece un momento de cierre, ¿no? Ajá. Y, porque, bueno, para mí era un traidor, amigo Fono. Así que, después de esta gran performance, <coughs> tal vez pueda dejar de llamarlo de ese modo. Y, y bueno, aceptar que sí, que es un, un gran luchador y que lo está haciendo bien en, en NXT. Sí, lució bien. Y creo que le sirvió el combate más a él que a Kisly porque Kisly ya está establecido y todo. Así que no era mucha necesidad para él tener un gran combate, una gran defensa, que la tuvo y está muy bien para su reinado. Pero le vino bien a. a iba a decir Punish Martínez. a, a Damian Priest. para que esté ahí pues establecido también en NXT, ¿no? para que haga cosas. Pero bueno. Eh, veremos qué más sigue para él entonces. ahora que se quita esta historia con, con Keith Lee. y quién sería el siguiente retador para el título norteamericano. con eso dicho entonces. pasemos a hablar ahora de AEW Dynamite. también del 29 de abril de 2020. Empezamos así como con el torneo del título Cruiserweight en NXT. Hablamos ahora en el video previo del de torneo por el título TNT. Hablamos sobre todo en esta parte del combate entre Cody Rhodes y Darby Allin, el que hubo en Fighter Fest con el empate. Luego la victoria de Cody en Dynamite. Y Cody habla de ser número uno en el ranking, pero no poder retar por el título mundial. Cuestiona la idea de que Darby pueda ser campeón. Así que ya se arma la historia en la previa. Y el primer combate de la noche precisamente es esta semifinal por el título del campeonato por el título eh, de TNT, Cody Rhodes contra Darby Allin. Y tienen un spot interesante al inicio porque Darby cubre y Cody intenta salir de ahí con una especie de puente, ¿no? Y parece que al hacerlo se lastima la rodilla izquierda en algo que pues es totalmente su culpa, ¿no? por hacer una tontería y Darby lo aprovecha y ataca esa rodilla inmediatamente. Luego Darby se lanza en ringside, Cody se hace a un lado y Darby termina cayéndole encima a Brandy y la deja lastimada, ¿no? Jericho acusa a Cody de haber sabido que eso, que su esposa estaba ahí, así que lo hizo a propósito. Cody domina, enojado por lo que le pasó a Brandy. Darby vuelve a atacar la rodilla, lastimada previamente para recuperarse. Jericho explica de manera muy interesante cuando Darby tiene una llave, ¿no? Con las piernas atrapadas, con un puente hacia atrás. El hecho de que en qué parte lastima cada cosa, ¿no? Y es interesante tener a Jericho también por eso. Aparte de la comedia, ¿no? Eso también lo hace bien. Luego, eh, Britt Baker, por algún motivo, golpea a Cody con su zapato en ringside. Darby le aplica el Crossroads a Cody, pero cuenta en dos. Brandy regresa con una botella de agua. Se la da a Cody para que tome un poco. Darby se la quita y golpea a Cody con la botella de plástico. Cody detiene una quebrada de Darby, le aplica el Crossroads, pero Darby sobrevive. Cody salta en el Coffin Drop, pero Darby bloquea con las rodillas. Y al final, Darby es quien aplica el Coffin Drop. Pero al cubrir, Cody como que gira un poco levantando el hombro y pone los hombros de Darby en la lona, sin que él como que se dé cuenta porque no sale de ahí en la, en la, eh, cuando hace la, la cuenta el, el referee. Y es cuenta de tres, pero victoria para Cody. Y pues él pasa a la final y Darby se queda pues un poco con cara de what the fuck, ¿no? Luego de haber hecho su finisher y perder. Pero un gran combate para iniciar Dynamite. La verdad que ha sí, sido un gran comienzo. Primero, bueno, la promo de apertura del video, otra vez. Creo que también se está haciendo un gran trabajo por, por todo ese lado, porque cómo se ve, se ve en este torneo también. Hablamos un poco de del NXT, acá también gente súper importante. Bueno, lo comentamos también en el directo, ¿no? Cómo cada uno que quedaba, iba quedando en el torneo se sentía como, como candidato, como alguien fuerte, como alguien importante. Y bueno, este combate era muy... Muy decisivo, obviamente, de cara a la final. Así que es, sin dudas, un posible campeón, ¿no? Obviamente. Pero significa mucho más que el campeonato, ¿sabes? Como, bueno, a ver por qué se apuesta, por qué lado puede ir la historia que viene, o sea, muchas cosas en juego, ¿no? El combate está muy bueno, tiene mucho background, tiene mucho drama, tiene muchos elementos metidos. Eh, Me encanta algo a mí que, que del combate y del video previo. Darby dice que la segunda vez que la primera vez perdió contra el mismo, digamos, porque fue un empate, la considero una derrota, y La segunda perdió contra Arm, que recordamos ese gran detalle y muy bien aplicado en su momento. Yo lo destaqué porque me encantó. Que es Arm Anderson el que le dice desde ringside eh, que levante las rodillas para recibir el coffin drop y ya. O sea, por primera, <laughs> por primera vez vemos un, una figura de afuera, por primera vez no, pero que realmente en el combate con cosas de combate y que no solo se meta a intervenir y grite y haga cosas. ¿no? Entonces, el detalle de las rodillas para el Coffin Drop es un detalle importante. A Esta vez, Darby, que ya lo recibió y que es el maestro de su movimiento, él es el que le pone las rodillas a Cody cuando Cody intenta hacérselo. Así como Darby supo hacerle el Rose, Cody intenta hacer el Coffin Drop. Y me parece todo ese, todo ese cuento, todos esos detalles son, son, son un buen condimentos preciosos para el combate, son no, premios para, para los que lo, lo, lo han seguido, lo, los han visto nosotros, digamos. Y ah, me lastima el final, ¿no? El final uh -huh. es como era todo tan lindo, venimos, <laughs> no, porque yo realmente estaba súper contento. Y por la historia, sobre todo, me encanta porque tiene mucho drama. Eh, Cody es buenísimo en storytelling, ha, ha, lo ha demostrado un millón de veces, y Darby hace su rol, como no sé, pocos me parece, actualmente en el negocio es, es un maestro ya, y, y. Claro, él sobrevive al intento de Kofi, él lo va a hacer, él es el maestro de ese movimiento. Esta vez no lo recibe con las rodillas, y bueno, ahí se, se, cerraría la historia, digamos, para él, ¿no? Era como que Parecía que estaba todo dado, pero no, nos queda un detalle más, que es este giro de, de Cody. Lo de que. El pequeño detalle que me queda es que no tiene bien los hombros en la lona. <laughs> Darby. Y me duele, me duele la, la crítica quisquillosa ahí, pero es bastante claro ¿verdad? O sea, ese es el, el problema, ¿no? Eh, que no, no quedó bien. No quedó claro el giro, o sea. Creo que parte de la idea es vender ¿no? como que él no se da cuenta que lo están cubriendo y sentir que él está cubriendo, y por eso no es un tan claro, no, no es como un crucifix pin bien hecho, por ejemplo, o sea, como apenas un girito que le levanta la pierna y lo pone ahí. Pero claro, es tan sutil que no está bien hecho ni siquiera, entonces queda como, ah, ¿por qué le faltó ese detalle a este combate? Incluso ganando Kobe, ¿entendés? Si, si el, el reversa quedaba mejor, lo aceptaba igual, o sea, por más que perdiera. Darby, y esto diera lugar a que, no sé, en un tercer combate dentro de seis meses ganara de otra forma, porque se diera cuenta que con el Coffin Drop iba a perder y ganara de otra forma, por ejemplo, ¿no? Pero, claro, ese es el pequeño detalle que me queda, pero me encantó igual, fue un, un opener eh, buenísimo, realmente. Sí, yo diría el mejor combate del torneo hasta ahora, creo que el anterior era Darby contra Sammy en la primera ronda, pero me encantó este combate y me gusta que la historia continúa. o sea, luego de esto. Así como dices tú, ¿no? Pasará un tiempo para que cuando se vuelvan a enfrentar, va a seguir la historia, ¿no? De que Darby no ha podido vencer a Cody, pero ha estado cerca. Y cuando finalmente le pueda ganar, va a ser un momento importante, ¿no? Y es una historia que me gusta, que se construye así a largo plazo. Y que además nos, nos van a recordar, ¿no? Porque nos van a premiar a la memoria de los combates anteriores, de la historia. Así que, bastante bien. Y bueno, Cody a la final. Sí, sí, totalmente. Yo creo, si me la tengo que jugar... En el último combate, que, en el próximo que tengan, tiene que ganar Darwin con eh, The Lazar, porque creo que es el, el otro movimiento de él, y con las piernas, como en... Eh, tienen que ganar así, algo diferente, digamos. Se, se dé cuenta del que el Coffin Drop le ha traído problemas ya en dos ocasiones. Y, o no sé, o el Coffin Drop y no, no busquen seguir a la cobertura, por ejemplo, y apliquen The Lazar, algo así. Sería como, wow, El final el, el cierre perfecto para justamente los cierres de estos combates, ¿no? Demuestra la segunda parte del video de Scorpio Sky Habla de cuando se une a S.E.U., a los segmentos en Big The Elite El combate por el título mundial Y me gusta, o sea, creo que a largo plazo Scorpio Sky tiene potencial como para ser un luchador incluso importante a nivel in, eh, individual Por ahora está como parte de S.E.U., ¿no? Pero me gusta que le dediquen este espacio Sé que a ti la semana pasada me comentabas que no, te, no es que te haya enc en encantado demasiado el video pero me gustó, creo que nos. Ese tipo de videos, ¿no? Que te dan un poco a conocer más de la. de los luchadores, ¿no? A nivel personal, un poco más de lo que ves en pantalla. Hace que se pongan over con la gente, que los conoce más y de pronto les. Eh, despierta más aprecio, ¿no? por ellos. Sí, yo ya descubrí mi, mi punto al respecto de esto. Y es que. puedo apreciarlo objetivamente, ¿no? Me parece. Me encanta cómo está producido el video, ¿no? Como bien realizado. Y es una gran idea también, ¿no? Como decías vos, presentarlo un poco más, darle otra profundidad. Yo simplemente no conecto yo como fan, como seguidor del producto con Scorpio Sky. No es un personaje eh, en sí que, que me guste. Y, pero me parece que es una buena idea que seguramente funcione para alguien que le tenga un poco más de, de aprecio, de interés le haya gustado y, y se sienta más que lo conoce más o, o algo seguramente funcione pero, pero es una cuestión meramente de, de gusto como, como fan no eh, me parece que es una gran idea y ojalá hicieran más de estos no sé con con que no tienen mucho tiempo para 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 mostrarse o, o que no han tenido demasiado desarrollo por ahora creo que es una una muy buena idea Luego tenemos una promo de NJF desde su casa, y es una gran promo. Dice que ya se ha recuperado de su lesión, ¿no? Que era una uña, ¿no? Que estaba lesionada, ¿no? Una uña de la mano. Dice que su doctor se quedó sorprendido ¿no? por una recuperación milagrosa, la más impresionante en la historia de la medicina moderna. Dice que no solamente eh, pasó de estar a punto de morir, ¿no? sino que esa recuperación ha sido tan buena que ahora tiene la, la uña de la mano más fuerte del mundo, ¿no? Según el doctor. Lamentablemente, cuando se preparaba para ir a la televisión, ahora emocionado luego de recuperarse, se hizo un corte en el cuello al afeitarse. Y ahora tiene puesto un collarín, ¿no? Dice que un hombre normal habría muerto desangrado seguramente, pero él pues no, porque es un, un luchador. Y se lamenta porque no va a poder subir al avión lleno de gérmenes seguramente para luchar. Frente de como 6, 7 personas, ¿no? Luchadores, colegas suyos, a quienes respeta muchísimo. Y pues, una lástima, ¿no? Que no pueda complacer a la gente por quien se preocupa tanto, ¿no? Y dice que ya volverá, volverá pronto a Dynamite. Es genial, realmente lo de MJF en sus promos es fantástico. Tiene un punto perfecto que él ya domina, ¿no? O sea, tiene ese, digamos, ese espectro y lo, lo maneja genial. Después. Tiene otro que también maneja bien como hacerse odiar 100% y ser directamente horrible. Pero este jueguito que tiene, como que es tan creíble como falso a la vez, ¿no? O sea, que el tipo lo ve diciendo sus cuentos disparatados de que. no sé, tenía la uña mal, y, y su doctor, que es el mejor doctor de uñas, dijo que nunca había visto algo así en su vida y que eh, ahora es más, mucho más fuerte por haber resistido eso. Y, que son obviamente <laughs> muy estúpidos los cuentos. Entonces, eso es lo que le convierte en un ser horrible, que vos decís, ¿este tipo realmente está convencido? O sea, ¿este, ¿este demente realmente se cree que nosotros nos creemos son mentiras? ¿O es tan cínico que miente así descaradamente, riéndose de todos? Eso es lo, lo genial del personaje, o sea, que es exagerado, obviamente, pero que te deja esa sensación el personaje, ¿no? Es decir, ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? O sea, ¿este tipo piensa que somos idiotas o es realmente una, tan basura que se ríe de nosotros en nuestras caras, ¿no? Con, con su bufanda de marcas caras. No sé, esa bufanda es una bufanda muy clásica, eh, muy así como muy refinada, ¿no? no sé es una marca, tiene un estilo... Que, que me, me contaron eso, era como, ah, sí, esas bufandas son como muy famosas de, de no sé qué marca, ¿no? <laughs> es como... El tipo siempre ahí con su look, no, con, no sé saliendo con la mansión o algo. Entonces realmente vos sentís que este tipo se piensa que es mejor que nosotros. ¿no? Entonces que cuando dice cosas tan estúpidas y exageradas, queda bien, porque es como, no sé si, si es que es una basura que me miente o, o se ríe de mí. En cualquier caso, es una basura, lo odio, pero me encanta verlo. Y eso es, es brisante, realmente lo, lo maneja muy bien. No como otra promo gil que teníamos más tarde, que no me gusta tanto. Bueno, por lo pronto tenemos a Warlow contra Musa. Y lo primero que hace Musa es correr hacia Warlow, que lo lanza en un enorme Spinebuster. Y es un squash, no, no hay mucho más. Warlow sostiene a Musa con una sola mano, apoyado en la esquina, lo deja caer sobre su rodilla, así como en un GTS. Termina aplicándole su F5 y se lleva la victoria. Lo único que podemos decir, a mí me gustan los shows estos de, de All Elite, de Dynamite. Me gustan los looks, son, son shows que como decíamos cuando tuvimos la charla un poco sobre acá el combate con Kenny Omega y digamos la polémica de Ryan Satin. Eh, me gusta que se vean como luchadores reales, digamos, como tipos que podrían ganarle, o sea, este no podría ganarle a Warlock, pero que lo intentan por lo menos que... O sea, tienen dos golpes de ofensiva. O sea, Warlock obviamente es mucho más dominante y es un squad. O Entonces sea, me gusta que se vean así como... tenemos que se lucharan contra otro luchador, bueno, tendrían un combate normal. O sea, que la idea es que cualquiera que lucha contra Warlock va a tener un combate difícil porque, bueno, es una bestia. Y ese spot, ese que voy a decir? como un rodillazo en estilo GTS, de o sea, la esquina, queda, pero durísimo, me encanta. Yo no, no recuerdo haber visto un, un, un sport así, o sea, hecho desde la esquina, con unas manos, algo así, no lo, no lo había visto, o al menos no lo recuerdo de nadie. Y me encanta, o sea, luce muy bestia. Porque, no sé, siento que el CTS, digamos, si bien es casi lo mismo, no sé, lo siento más cuidado, capaz. Esto me parece que es el tipo cayendo ahí se ve como más más brutal, no sé, me encanta, realmente. Eh, me fascina este movimiento. Y eso no, no hay mucho más que decir de, del squash. Warburg o sea, siendo brutal y, y súper peligroso. Pero tenemos una nueva edición de The Bubbly Bunch. Hablan acerca de quién ganó esa competencia de baile no en el, flim, en el Flim Flam la semana pasada. Jericho no cree que haya ganado Sammy. Ortiz está del lado de Jericho. Santana está del lado de Sammy. Jericho, por cierto, está en la bicicleta del gimnasio con el saco brillante puesto, ¿no? La bufanda, lentes, guantes, pantalones de cuero, ¿no? Los zapatos de, de vestir. Y Jay Hager se filma en vertical, ¿no? Por algún motivo. Y lo que hacen esta semana es una secuencia de como golpear a la cámara y vender los golpes, lo que le llaman el manitoba melee. Y así como que intercambian esos videos, ¿no? Que se golpean, venden. Y aparte de estar ellos, ¿no? El inner circle aparece también otra gente. Que, a ver, los que yo reconozco, ¿no? Porque al inicio hay luchadores de IW, pero luego hay más gente. Así que los que yo reconozco, de los que aparecen, son, bueno, Peter Avalon, Jungle Boy, Sonny Kiss, Luther, luego el papá de Jericho. Y la otra gente sería Gabriel Iglesias, ¿no? El comediante, Suado le aparece, Virgil, Vicky Guerrero al final, ¿no? Pero hay otra gente también que no llego a reconocer, pero bueno, ahí está. Un nuevo video de, de Bobby Bunch. Aparecen. Kevin Smith y Jason Mills, que se pronuncia que es de Jay and Silent Bob Tal vez te suenen, son los que estuvieron, son los actores. Bueno, Kevin Smith es bastante más conocido. Bueno, si conocen Jay and Silent Bob no conocen a los dos, pero <laughs> Kevin Smith, yo lo conozco un poco más. Eh, estuvieron en, en SmackDown en un momento y creo que después estuvieron en Dynamite. Entonces, como que no pudieron volver a, a SmackDown, una cosa así me acuerdo que había pasado. Son actores cómicos. Eh, después, creo que dijiste Luz Riño lo dijiste, ¿no? ¿A quién? Luz no. Riño No, no, no. Pero sí, ah, sí recuerdo que lo es mencionaron un... luego, que estaba, es, es, es que estaba con, el, con la pistola esa o... Con el Taser. Con el Taser, bueno. Pues, <laughs> sí. Luz era, era Hulk, un actor de... O sea, de Hulk. Eh, acá saco mi, mi cédula. Igual, no. Mi cédula es el documento uruguayo. No, no es que sea tan viejo, yo no, no, no era de la época <laughs> de ese Hulk, pero sí lo conozco. Eh, bueno, qué decir, ¿no? Eh, muy gracioso. Yo soy, yo, yo soy fan de del Bubbly Bunch. Es el momento que espero de, de, de Dynamite. Realmente muy divertido. Eh, Jericho, bueno, ya lo hablamos la semana pasada, ¿no? Pero es Dios a esta altura, es el mejor de todo lo que hace. o sea En los comentarios es brutal, sigue luchando a buen nivel, hace comentarios graciosos, tiene estos segmentos graciosos. Lo ves ahí, como lo escribí, bien, lo, bien, lo escribiste vos ya, con ese look, así toda bicicleta. Eh, o Sammy Guevara también, que es un tipo que, si lo dejas hacer algo, ya ves que también. Es súper divertido. Eh, no sé, muy muy fan de... Aparte, me parece que dentro de todo, o sea, si bien es gracioso y viene el que digamos, es como, ah, el grupo Gil, la facción por excelencia, no lo hace tonto, ¿no? No sé qué te parece a vos, pero... Me parece no, que no. por más que tengan el toque de comedia, uh -huh. o sea, no dejan de ser fuertes y ser importantes. Eh, eso me gusta, me gusta que sepan trabajar con ese aspecto y yo qué sé, yo veo a a, a LAX no eh, bueno a Ortiz y, y Santana ¿no? Eh, como era Proud and Powerful creo que eran acá ¿no? sí pero creo que no eh, se quedaron con ese nombre oficial, solo son Ortiz y Santana Ah, los veo no acá así riéndose y haciendo esto pero <laughs> me siguen pareciendo dos tipos que se si aparecen mañana le dan una paliza a cualquiera o sea no dejo de eso, creer que sean peligrosos. Esos son, son tipos que sí podrían secuestrar al hijo del fantasma, ¿no? <risa> sí. <risa> Completamente. Estos tipos sí se los creería. Y eso me gusta, me, me gusta que puedan ser cómicos, pero sin, sin dejar de ser una, una amenaza como, como pueden ser al hacerlo. Así que, muy fan de Linder Circuit. Luego tenemos un combate que es una locura. Que no le ponen un nombre, no, no dicen que es como que no holds bar ni nada, solo dicen sin descalificación y sin conteo afuera. Y es Best Friends contra Keith Sabian y Jimmy Havoc. Y Sabian y Havoc se lanzan a atacar a Best Friends apenas entran al ring. Havoc le lanza una silla en la cara a Orange Cassidy. Y los años es que es un combate sin reglas, pero aún existen los relevos, al menos por un momento. Havoc lanza de cara a Trent contra una escalera. Havoc pone dos sillas o dos dedos al frente de Trent. Sabian patea a Trent para hacer que se lastime los ojos ahí en los dedos. Sientan a Trent en una esquina, Sabian salta sobre él, pero Trent se mueve y Sabian se lastima solo. Trent y Chuck le lanzan sillas a Havok en medio del ring y luego se dan un abrazo. Havok hace caer de espalda a Trent sobre una escalera atravesada en la esquina. Havok intenta o lanza a Trent en un driver sobre dos sillas puestas como de, de lado, o sea, acostadas de lado con. En espaldar un poco hacia arriba ¿no? en el ring Sabian luego remata con un doble foot stomp con Trent ahí Chuck rompe la cuenta Chuck lanza a Havoc en un slam sobre una silla con las patas hacia arriba, le aplica un pile driver a Sabian sobre una silla cubre, pero Penelope Ford rompe la cuenta Havoc lanza a Chuck en back body drop sobre la escalera en la esquina Orange regresa para lanzarle una silla a Havoc en la cara se lanza sobre Sabian y Penelope afuera. Chuck le aplica el awful waffle a Havoc sobre una silla, una pila de sillas, en el medio del ring, y se lleva la victoria. Esto para mí fue la sorpresa de la noche por completo. Eh, se lo una locura, ¿no? Son <laughs> por lo menos... Eh, a ver, sé que son... Hay grandes nombres involucrados, ¿no? Los dos fans son... Tremenda pareja, han hecho... De todo tipo de combate en su carrera y son buenísimos. Eh, sabemos que los combates de estilo más hardcore y más violento son la especialidad de Havoc. No diría nada muy bueno de Kipside, porque realmente no tengo demasiado que decir. Pero este combate me sorprendió, o sea, eh, me, me encantó. No sé, mucha acción, buen uso de la tripulación que no entendíamos mucho, pero hubo sillas, escaleras, hubo bastantes spots interesantes, bastante violencia, hubo intervenciones que no fueron al 100% decisivas, o sea, no son al final del combate, a mí no me gusta que justo estén ahí para hacer la cuenta última y gane, o sea, y intervenga justo ahí alguien. Sí me parece que explotar eso en favor de los equipos, o sea, es lógico y lo hagan, ¿no? O sea, que el árbitro vaya a hacer la cuenta y... Penélope lo saque y, y le haga el gesto como de ¿qué vas a hacer? o sea me parece perfecto o sea, es lógico estúpido sería que no lo hiciera eh, así que la verdad un combate me pareció muy divertido y lo único que lamento es que bueno sea el terreno de house y ni acá pueda ganar el pobre <risa> <risa> recordemos Haug perdió hasta con Orange Cass y ya en un combate individual eh, y ahora también, ¿no? pierde eh, contra los best fans en un, en un combate de un estilo que, que le queda a él, porque si me decís bueno, pierde los combates normales, porque es un tipo que está acostumbrado al hardcore, pero acá también perdió, así que pobre Habok no, no tiene un, un buen récord en, en Dynamite. Me dio risa hay un momento en que Jerico está viendo el combate y dice pero se están matando, ¿por qué? ¿Qué cosa está en juego, Dicen, ¿no? Después de tantos spots y cosas y. con los objetos y demás. Y también lo otro que ha habido en estas grabaciones es que como ha habido una cantidad limitada de luchadores presentes para cada programa. Hemos visto casi a Best Friends todas las semanas, ¿no? Y han ganado varios combates, así que se puede decir que serían los retadores al título de parejas luego de haber estado tan presentes en el show, ¿no? Y seguramente algo se hará con eso. Luego vemos, yo sé que, yo, yo sé que a esto te referías, ¿no? Con lo que decías más temprano, pero a mí me gustó. Es la visita al consultorio dental de Brit Baker. Y tiene a Rebel como maquilladora. Y a Rebel, la que no veía hace tiempo, ¿no? Y ella le llama. ¿Cómo le llama? Le llama Ruby, creo, o algo. O sea, no algo así. Riva, ajá. Le, porque no sabe cuál es su nombre. No, y también le entrevista, ¿no? a Rebel. Y luego Brit se la lleva atrás para darle instrucciones, le, le dice, no, tienes que decirme doctora en cada momento que me menciones, ¿no? Y cosas así. Así que tiene ahí a Rebel que está ahí para poner la over a ella. Luego usa a Tony Giovanni como modelo de lo que no se debe ser, ¿no? De que no se debe ser gordo ni tener malos dientes, ¿no? Y qué sé yo. Y bueno, al pobre Tony pues le cae todo esto, ¿no? Y ahí está eh, Britt Baker mostrándonos cómo ser un, un modelo, ¿no? Un modelo a seguir. Bueno, yo, yo me siento un Tony de la vida, ¿no? Yo <laughs> uso lentes, soy gordo, tengo mal los dientes, o sea, estoy muy lejos de ser un, un role model, por eso no, no me gustó, no, pero nada, no, está bien, fuera de, de, de chiste de que quería hablar mal, en realidad es un gran segmento, o sea, creo que es lo mejor que le he visto a, a Britt Baker, eh, también juega un poco con, con la exageración, Capaz que, es, mira, te lo puedo comparar eh, mi sensación con la de Scorpio, ¿no? Eh, no es una skill que me guste ver porque después cuando la veo en el ring sufro, por lo general, o sea, no me suele gustar. No Está mejorando. Combate, pero es cierto que le falta. Ni, ni mucho, lo, las historias que le han dado, le han dado mucha importancia, o sea, en cierto momento como que la estaban explotando mucho, me parece, y me cansó. Es, esto me parece que está bueno, o sea, en realidad este camino me parece como el mejor, ¿no? Eh, bueno, insistir con lo que es doctora, con, con ese ego que, que tiene, ¿no? Pero, ¿sabes? Claro, es como algo nuevo dentro de todo y estoy como, bueno, acostumbrándome a una luchada que no me gustaba <coughs> eh, es más que nada eso, o sea, puedo decir también como decía hoy, objetivamente creo que está muy, está todo muy bien hecho y y esa es gracioso, en realidad. Está, está bueno y es efectivo. O sea Es odiosa, vos la ves? Y Interrumpiendo a Rebel, diciéndole mal el nombre. Eh, todo, ¿no? Eh, ese, el ego que muestra es muy divertido, ¿no? Cuando le afirman a, a Rebel preguntando, ah, pero se vio la foto acá de fondo, tiene la foto de ella misma ahí. No, lo, eh, es, es buenísimo, o sea, en realidad, fuera de... De que yo quería hatear un poco, eh, es muy bueno todo, o sea, está muy bien hecho. El contenido es es buenísimo y, y le queda bien, o sea, creo que, que le va encontrando un poco. Yo me acuerdo cuando empezó un poco con esto, eh, con este estilo, digamos, más que nada lo recuerdo, por ejemplo, en el crucero de Chevico, que es una promo, ¿no? Y como que ahí estaba ya Gil diciendo, bueno, como. También, así como una promo con ego, ¿no? y como que ella era la mejor. en ese momento no me convenció y se vio un poco. ¡Ah! ¡Qué, qué horrible! <laughs> ¡Qué promo floja! Ahora, con este segmento, por ejemplo, me parece que, que deja de verse forzado y, y la empiezo a creer bastante más. Así que. Eh, bueno, no, no querré verla demasiado en el ring, pero las promos me parece que están funcionando muy bien. Así que, ¿quién te diga que, que en un tiempo no sea.? O sea, fan de la doctora, ¿no? Sí, sí. sí. Ojo con Rebel, ¿no? Que si, si no recuerdo mal estuvo en Stardom, no sé, se fue de tour por algún motivo. Pero así que tal vez aparece haciendo algo oh. más en Dynamite. Luego tenemos otro squash que es Sean Spears contra Baron Black. Y Spears domina. En un momento se pone a flexionar los glúteos, ¿no? Por algún motivo. Hace una cobertura como Jericho, ¿no? Con el pie en el pecho. Aplica el C4. Y remate encajando el sharpshooter para someter y llevarse la victoria. Bueno, este, este combate, diferencia no sé el de Warlock, por ejemplo, que es un squash también. No me deja mucho, ¿no? Son Spears. Obviamente no es tan dominante. Eh, tampoco es un no squash sé, al estilo de Omega, que por lo menos es explosivo y, y tiene movidas o sea, llamativas. Es como. Bueno, le ganó a un tipo que sí, que no es conocido. Ah. <laughs> es como una sensación para mí. Yo digo, como, como... Bueno, sí, yo le es contra un tipo que no conocemos. Vamos un par de minutos. Ah, le ganó espíritus. Bueno. Eh, que sí, realmente, o sea, no me generó nada. O sea, ni sentí un gel malo del personaje, ni... Ni sentí fuerte, ni yo sentí... Nada, no me transmitió nada, o sea, Puedo seguir diciendo lo mismo porque no tengo otra cosa que decir de combate, lo siento Sí, bueno, lo único que ahora está usando el chart Shooter, supongo, como finisher Así que, al menos, eso Luego tenemos el análisis de Taz sobre Lance Archer y el uso del Blackout Que me gustan estos videos de Taz analizando estos movimientos, ¿no? Un poco para Uf, contarte más, más, sí, como meterle un poco más también del tema real, no, hablar de los movimientos, de cómo se ejecutan, no, de la peligrosidad. Eh, sirve para poner over a los luchadores también. Muestra una entrevista a Marco Stunt acerca de enfrentarse antes a Lars Archer, ahora a Brody Lee. Dice que va a darlo todo, no, el pobre. Y el combate, pues, es Brody Lee contra Marco Stunt. Brody destruye a Marco, chops al pecho, lo lanza por todas partes. Lo lanza en un German suplex tan fuerte que Marco cae de pie. Parece que hasta sin proponérselo, ¿no? Por la fuerza de cómo lo lanza. Marco luego salta desde la esquina. Brody lo atrapa en un Black Hole Slam y remata con un Powerbomb para llevarse la victoria. Bueno, esto sí, ¿no? Un, un Squash Arrollador también. Acá Marco es, es perfecto para vender, no este tipo de de palizas y Brody Lee se ve brutal realmente, tiene un par de, de momentos o sea es cortito obviamente pero eh, cuando la atrapa de la esquina y, y ya lo gira para el black hole slam quedó precioso ese momento, realmente <laughs> me enloqueció, es muy simple pero muy efectivo, o sea realmente eso es un, un, un éxito me parece, ¿no? lograr con poco, mucha reacción, o por lo menos en mí mucha reacción, me parece uh -huh. un logro. Y terminar con el Power Bomb, ese mucho mejor que el finisher horrible que está usando, que es como un Lariat con giro y con pose antes, que... O sea, me parece la cosa más lenta y anunciada y poco impresionante del universo. O sea, está un Lariat de ese tipo <laughs> es brutal, o sea, <laughs> si me lo dan me mata seguramente o sea no, no solo me noquea o sea, directamente a mí me mataría y obviamente a cualquiera le, le va a hacer daño pero no sé no me impresiona como me impresiona la Powerbomb está que uf, se le hace a marco y parece que, que le va a partir en pedazos así que me gustó mucho más ese final que, que el otro remate que hacía y bueno eso luce arrasador y marco luce genial en su rol así que una bueno, squad Funcional y correcto, digamos. Hmm. Video de John Moxley hablando en el desierto, ¿no? Dice que es un momento para reflexionar sobre las cosas que a uno... Por las que uno puede estar agradecido, ¿no? Dice que está agradecido por su esposa porque hay que ser una gran mujer para aguantar tener que pasar horas encerrada en casa con él. También agradece por las sillas de metal que siempre ayudan a aplicar mejor los DDTs. Dice que estará en vivo la próxima semana en Dynamite. Y a algunos consejos al final, ¿no? Un poco extraños, como que apoya a tus, a tus negocios locales, ¿no? Llama a tu abuela, ¿no? Una cosa así, pero ahí está nuestro campeón de IW. Al estilo muy joven, ¿no? Eh, Ajá. Toma tus vitaminas, gruesa. No me acuerdo qué más que era lo que <risa> Claro. <risa> sí, no, si sí era. Eh, di, di, tus, di tus oraciones, o toma tus vitaminas. Ajá, claro, esa era la frase, ¿no? Y por cierto, yo esto yo lo voy a contar, pero no, no estoy no estoy con, no estoy inventándomelo, esto es verídico, ¿no? Luego de ver este show, luego de ver AEW -E -E el día de hoy, tras, tras haber, o sea, vi ambos shows, ¿no? Y luego está haciendo otras cosas, ¿no? Y mi abuela me llamó, así que yo Mosley pues el consejo wow. estaba estaba bien dado. No, claro que yo, el, <laughs> yo el me él, él a... le llamaba yo, ¿no? Pero bueno, me llamó ella. <laughs> No, bueno, yo, yo lo tomé en contacto con amigos Por lo menos que Que no he visto desde que empezó todo esto Bueno, voy a llamar a a mis amigos A decirles, ven, hace tiempo no hablamos Acá estoy <laughs> Así que los consejos de, de Moxley Ahí para para la sociedad Bueno, fue una, una gran promo Fue muy divertida amigo. Extraño verlo, así que Espero con ansia la semana que viene Y se anuncia para la próxima semana Ya que estamos hablando de esto el regreso de MJF, Joe Mosley contra Frankie Kazarian, y este combate que me parece genial, que es Les sex guts que son Chris Jericho y Sammy Guevara, contra Kenny Omega y Matt Hardy, en un Street Fight. Por Dios, ¿qué? no le puede ser eso. Eh, ¿qué, ¿Qué ganas de que llegue la semana que viene, obviamente? Vamos con el Main Event, la otra semifinal por el título de TNT, el campeonato por el título de TNT. Lance Archer contra Dustin Rhodes. Dustin intenta aplicar un Power Slam. Archer no se deja levantar. Aplica un Pounce que saca a Dustin del ring. Dustin sujeta una silla. Archer se la patea en la cara. Dustin sangra de la frente. Y Archer domina por completo gran parte del combate. Dustin aplica la Unnatural Kick, lo que no es ilegal por algún motivo. Pero Archer básicamente no vende. Dustin por fin consigue aplicar un Power Slam aplica un crossroads pero cuenten uno Archer hace un old school así como el Undertaker no toma del brazo al oponente camina por la tercera cuerda pero no es tan old school porque termina aplicando un moonsault desde ahí Archer luego aplica un choke slam cubre pero Dustin le da vuelta y cubre él como en un eh, crucifix no y es un buen falso final la gente se lo cree yo me lo creo cuando cubre ahí a Archer Archer le quita la protección a una esquina lanza a Dustin de cara tres veces ahí y en la parte final sale Cody preocupado porque está pues muy lastimado su hermano. Habla de tirar la toalla, tal vez, ¿no? Pero antes de que pueda hacer nada, Archer jala a Dustin de vuelta al medio del ring, le golpea la cara contra el piso, contra la lona, ¿no? Varias veces. Y termina cubriendo y ganando. Y pues pasa a la final, ¿no? Con Dustin ensangrentado, moribundo, ¿no? Me hay una a la mente cuando. En Rocky 4 ¿no? Cuando Rocky va ahí, Apolo está muriendo, ¿no? Y a Drago está pues le ha ganado, ¿no? Y ahora lo reta a lo él. Básicamente es así, ¿no? Cody está ahí con su hermano. Tiene que enfrentarse pues a este este monstruo, ¿no? En la final del torneo. Y veremos qué pasa. Sí, realmente me encantó. Es yo te diría que hasta un clásico estilo de All Elite o de los Rolls. O como quieras llamarlo, pero este combate dramático de, de la sangre del tipo arrastrándose y, y toda la historia muy de storytelling que me encanta o sea, es un estilo bastante o sea, ver, yo digo clásico de la elite de los roses me, me van a matar es un, el estilo más viejo del mundo eh, pero bueno no digo que eso lo han hecho no, muy o sea, bien es, no, es un estilo vaya. que se utiliza ahora en televisión por ellos no más que por alguien más claro o sea. gracias gracias <laughs> Claro, ¿no? O sea, vos entendés a, a lo que voy. Eh, realmente me, me encanta, es o súper sea, efectivo. Eh, Archer, bueno, queda como una bestia, realmente. Ese hola Squid con Moonsault, la reacción de, de Tony y Jericho es es maravillosa, realmente. O sea, te la crees todo. O sea, si estás exagerando no, no sé, pero. Vos creés realmente el tipo <laughs> en lo que es como, como lo que hacemos nosotros cuando lo vimos. A mí me parece un spot maravilloso. Y bueno, toda la historia en sí, el combate, ¿no? Dustin ahí eh, luchando con lo que puede, resistiendo, sangrando por ahí. En eh, Momentos casi de final ahí. Ese Crucifix muy increíble. Ese, ese, ahí estuvo bien, estuvo bueno. O sea, tuvo La cobertura clara y... <laughs> Bueno, fue un falso final, pero era súper creíble. Y bueno, realmente eh, ni, ninguna queja, o sea, me encantó la, la, esta semifinal. Eh, ese momento ahí con Cody deja como alguna duda, bueno, ¿qué, qué hubiese pasado? ¿Qué quería hacer Cody? ¿No? Tal vez haya algún juego con eso en el futuro, haya alguna mención. Y bueno, mucho hype para esa final, ahora finalmente, por la redundancia, se van a ver las caras Lance y, y Cody, ¿no? Como quería nuestro querido Jay Roberts. Eso, y se ha dicho que será en el pay-per-view, que es el 23 de mayo, Double or Nothing, así que aún están pensando hacerlo en pay-per-view. Eh, me imagino que es ingente, ¿no? Por todo lo que está pasando, pero bueno, ahí está estipulada la fecha. Y veremos cómo avanza en las siguientes semanas Dynamite de cara a ese show. En las siguientes grabaciones ¿no? que se hacen la próxima semana. Así que bueno, ahí dejamos ya esta jornada ¿no? de estos dos programas que hemos revisado hoy. Que han estado buenos, yo diría que me he entretenido bastante viéndolos. Y también me han generado hype para lo que viene después. Porque en NXT tenemos combates titulares la próxima semana. Continúa el torneo Cruiserweight. ¿no? Y también en el caso de Dynamite con este combate que ya hablábamos. ¿no? El camino Double or Nothing. Así que estamos avanzando bien, me parece. Sí, como te decía al principio de, del programa, ya un rato creo que nos dio para hablar bastante, bueno, por suerte hubo, hubo material. Eh, Tuvimos una gran semana, venimos una semana con sus idas y vueltas, pero por lo general con cosas llamativas, interesantes, con buen nivel en el ring, con cosas que, que nos motivan, que nos dan hype. Que bueno, teniendo en cuenta la situación actual, es realmente un éxito más allá, como siempre decimos, de de cuestiones morales, éticas, estemos más o menos de acuerdo, centrémonos en, en lo que estamos viendo, o sea, eh, hablemos de eso, y bueno, realmente hay buen nivel, hay cosas que, que nos enganchan para la semana que viene, y estamos contentos de eso, y ojalá se mantenga así, y bueno, y vaya todo incluso mejorando con el pasar de, de las semanas y los meses. Bueno, lo dejamos por aquí entonces estén atentos a lo que tengamos en el resto de programas de Arras de Lona vamos a tener el directo seguramente el domingo para hablar un poco más de The Road, de SmackDown, del camino a Money in the Bank, otras noticias y también recuerden que ya viene en este próximo lunes el debut del programa Monday Night, revisando los programas de Roy y Nitro de septiembre, 4 de septiembre de 1995, empezando con las Monday Night Wars, así que estén atentos también para escucharnos por ahí y con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.